Bienvenidos a nuestra televisora del 6, donde tuvimos la visita de grandes filósofos, entre los cuales se encuentran Lucian Goldman, y tuvimos la oportunidad de realizarle una breve entrevista. Se las presentamos a continuación en nuestra sección especial de Cultura Educativa. Los invito a escuchar esta interesante charla sobre su vida y obra. Hoy nos encontramos con el ensayista, filósofo y crítico literario francés Lucian Goldman. Él es de origen rumano, nacido en Bucarest en 1913, el cual cuenta con estudios superiores docentes, además de en la carrera de filosofía y letras cursadas en la ciudad de París, así como en ciencias económicas y lengua alemana. Coméntenos, ¿cómo se siente al día de hoy en esta entrevista? Con mucho calor. Sí. Siento que aquí la ciudad está haciendo bastante calor, pero muy bien. A ver, esperemos resolver todas las dudas que tengan sobre este tema que les vengo a proponer, ¿no? Que es una iniciativa que tuve. Okay. Muchas gracias por asistir a la entrevista. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué autores son los que han inspirado su ideología? Sí, mire, yo tengo fuentes. Más que nada me voy por el lado de Carlos Marx, Jean Piaget y George Lucas, que yo considero que son pilares en esta estructura que tengo, del tema que les vengo a hablar. Muy bien, ¿nos puede comentar su opinión sobre las teorías marxistas? Sí, mire, acerca del marxismo tengo puntos encontrados. No estoy a favor, pero considero que tiene deterioro y falencias. Considero que debe renovarse esto para que se mantenga a través del tiempo. Además, rechazo ahí la teoría marxista del proletariado, que lo hemos escuchado últimamente, ¿no?, en algunos comentarios de televisión, y me enfoco más en el movimiento estructuralista, que es otra fuente la cual retomo en este tema. Ah, muy bien. ¿Nos puede hablar un poco de eso, sobre su postura en las ideas estructurales? Sí, sobre el estructuralismo o las ideas estructurales, como lo mencionas, creo que al igual que el marxismo, carecen un poco de sentido, porque necesitamos tener o hacer una relación entre ambas para que se complementen, y este es el tema que yo vengo a hablarle, que se llama estructuralismo genético. Ah, muy bien. Me interesa ese tema. Usted basó una tesis, ¿verdad?, en ese tema. ¿Nos podría decir qué se refiere con estructurismo genético? Sí, es estructuralismo. El estructuralismo genético, opino que la vida de un solo individuo es tan corta que solo es incapaz de crear una estructura mental, mucho menos de influir en la realidad. Creo que el carácter colectivo en una creación literaria deriva de estructuras homólogas frente a estructuras del universo y estructuras mentales de ciertos grupos sociales. Va muy relacionado lo que es los grupos sociales con el principio de que es posible una unidad inicial entre el conjunto de hechos humanos y el ser estos comprensivos y explicados para dar pie a una estructura significativa. Ok, ¿nos puede mencionar para usted qué es una estructura significativa? Mira, yo lo considero una estructura significativa que está constituida por un proceso de comprensión, y si su estructura es más densa, es un proceso de explicación. Yo lo veo así, que está relacionado. Ok, muy bien. ¿Nos podría comentar algunas obras que usted ha publicado? Sí, tengo, pues son algunos libros los que pueden encontrar en estos momentos, sobre todo basado, hay uno que se llama The Hidden God, hay otro que se llama Cultural Creation in Modern Society, Lucas and Hager, Towards a New Psychology, para una sociología de la novela, y las ciencias humanas y la filosofía. Son, pues, temas que están relacionados, que están inmersos en este estructuralismo.
Muy bien. ¿Y cómo se relaciona su teoría con las ciencias sociales? Mira, esto lo denomino sociología estructuralista genética de la cultura. Aquí le doy una identidad parcial al sujeto y al objeto. Con esto diferenciamos a las ciencias humanas respecto a las ciencias de la naturaleza, mientras que en el caso de las ciencias naturales, el investigador puede situarse en un plano de exterioridad respecto a su objeto de estudio. En el caso de las ciencias humanas, esto no es posible. Por eso ahí veo, por un lado, el tener el marxismo y el estructuralismo, creo que se complementan, pues no pueden estar separadas una idea de la otra. Mejor busco eso, que sea una homologación, que estén relacionadas ambas. Muy bien. ¿Y cómo relacionaría esa teoría con la práctica docente? Mira, yo considero que el quehacer docente lo vemos aplicado, esta teoría, en los planes y programas de estudio, así como en la evaluación diagnóstica del grupo que los docentes tienen al tomar en cuenta las características del grupo, así como el contexto en el que los niños se desarrollan dentro del ámbito educativo. Muy bien, pues eso sería toda la entrevista. Muchas gracias. Usted nos hace una gran aportación aquí al 6 al venir a compartirnos sobre sus teorías y todo, porque pues estamos basando mucho de nuestro estudio en sus teorías, en sus obras y en todas las aportaciones educativas que nos mencionó antes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por recibirme aquí y brindarme este espacio. Considero que en cualquier momento que sea otro aporte, aquí estaremos para venir a brindárselo. Muchas gracias.